Y llegó el maravilloso día, llegó el maravilloso día de la inauguración. Me imagino que están todos ahí reunidos, felices, contentos, bañados, peinados. Todos los niños correteando por ahí, entre las mesas de la panadería. Ahí el horno, ahí vigilándonos, observándonos, acompañándonos. Es una alegría enorme para mí y para todo el Bachín Teatro y para todos los teatreros, teatristas y hombres y mujeres de las artes, las letras, las ciencias sociales, que se inaugure este maravilloso teatro. Así que, para no redundar y decirles lo mucho que los queremos, lo felices que nos sentimos por la epopeya, por la épica, le voy a leer un cuentito. Yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver conmigo la inauguración de la panadería? ¿Y qué tiene que ver conmigo? A Liniers lo atraparán, y eso tiene que ver conmigo. En el fondo del mar, Moreno será arrojado, y eso tiene que ver conmigo. Monteagudo y Belgrano, Güemes, La Montonera, los teatros, las ciudades y los puertos tienen que ver conmigo. El farolito de la calle en que nací, el cruce de los Andes, Napoleón en España, San Lorenzo, Suipacha, Ayacucho y La Bandera. Tiene que ver conmigo, un abrazo en Guayaquil, el cáncer en la lengua, Pacamaru y el neoliberalismo. El olor a jazmín de Navidad, la pólvora y el riachuelo, la reforma universitaria y García Márquez. Mi abuelo, bajando de los barcos, y esa plaza donde hizo un pacto con la vida, armar una familia y vengar a los finados. Y ese paredón tiene que ver conmigo. Allí a un gallego ajusticiaron por armar la huelga y sostenerla a los fierrazos. Tiene que ver conmigo Pampillón, el negrito floreal, una madre, una abuela, un toscazo a la montada, Pugliese, Mercedes y Atahualpa, los compadres del horizonte, Violeta y su parra, el cobre, Gil, Salvador y la moneda. Tendrá que ver tanto Artigas, el parque Rodó, la murga, los tablados, el mate, don Alfredo, guitarra negra, el Brasil brasileño, con Prestes, Vinicius, la alegría y los sin tierra. Tendrán que ver los aymaras, con Dorcanqui, la coca, la chola y Niancahuazú. Tendrán que ver los sufridos guaraníes, un Paraguay doloroso, Colombia y Venezuela, y esa islita enorme, enorme, donde habitan los gigantes. Tendrá que ver el nombre propio y el acontecimiento, los lugares, las geografías, el realismo, la referencia, el imaginario, y un texto enumerando lo que me hermana con mi hermano, territorio de hijos sanos, soñando al sur del río Bravo. Tendrá que ver conmigo la tragedia, y la comedia tendrá que ver. Salud, compañeros y amigos del Nuevo Drama. Como se dice en el teatro independiente, el teatro no es un templo, sino un taller. Algunos de nosotros coincidimos y decimos, levantando la copa, salud y venceremos. Nuestra fuerza consumía el entorno y los pedales, nuestra vida convertía en tragedias y pesares. Los talleres nos mataban en jornadas infernales. Resistir era imposible sin saber organizarse. Hasta que alguna mañana, con empuje de guerrero, aparece recabar el puño y fuego del obrero. Su palabra es muy precisa, hay que unirse compañeros, contra mil explotadores, oponer mis sindicatos, con valiente rebeldía, defender nuestras conquistas. Recabar lo decía, y es palabra leninista, que los peores temporales a la clase organizada no hay poder que la resista.